Buenas tardes a todas y a todos, quienes estáis presencialmente hoy aquí en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y a quienes estáis siguiendo esta conferencia ambiental a través del canal de YouTube de la Universidad de Burgos, Ecología y Sostenibilidad, que, bueno, como probablemente conocéis, acumula y recopila todas las conferencias que estamos realizando desde hace varios años online sobre una temática ambiental pues muy variada, desde economía circular, biodiversidad, cambio climático, gestión de residuos, el agua, los temas rurales, que ya sabéis que nos preocupan también mucho y que podéis visitar y compartir cuando queráis. Son casi 180 las publicaciones que tenemos. Y bueno, pues todo esto lo hacemos gracias a los compañeros de Televisión UBU, que están siempre pendientes pues de ser el soporte técnico para que estas actividades tengan la máxima difusión. Y hoy estamos pues muy satisfechos porque estamos compartiendo una parte de una sesión más amplia que hemos tenido con Fernando Valladares, que es el ponente que tenemos hoy y que nos va a hablar de la salud del planeta, la recivilización y motivaciones para arreglar el mundo. Programa bastante completo para los 50 minutos que vamos a tener y que intentaremos prolongar con alguna pregunta, algún comentario que podáis realizar quienes estáis en la distancia o quienes estáis presencialmente aquí. Yo la verdad que estoy muy contento de tener a Fernando aquí en Burgos. Hemos coincidido en bastantes ocasiones, todas la verdad que muy agradables, y yo creo que vamos a disfrutar y aprender de esta conferencia. Y, bueno, a mí, la verdad, Fernando, inicialmente, a mí me sorprendió agradablemente desde el punto de vista de los trabajos que realizaba sobre tema de corredores ecológicos, biodiversidad, las infraestructuras verdes, cosas en las que yo estaba bastante interesado, y los estudios que él publicaba pues me parecían, pues bueno, como biólogo, ejemplares. Luego pues he ido conociendo muchas otras facetas suyas relacionadas pues con el cambio climático, con los problemas cuando tuvimos la desgracia de la pandemia de COVID, esos estudios que hacía del traspaso del virus de unas especies a otra, de la importancia de los reservorios, de la biodiversidad, y luego pues esa faceta suya como activista, siendo un compañero universitario, pues bueno, estamos acostumbrados a que no salimos de las aulas, no salimos de los laboratorios, no salimos de los despachos y, bueno, pues estar en la calle con los estudiantes que se manifiestan y bueno, y corriendo el riesgo de algún empujoncillo que otro, pues la verdad es algo que dignifica la profesión universitaria. Y, bueno, él es biólogo, él es científico del CSIC y, bueno, le gusta mucho la docencia, la no reglada como esta, pero también la reglada a través de sus clases en la Universidad Carlos III y en la Juan Carlos I. Y no me quiero enrollar. Muchas gracias por venir, por compartir la mesa redonda que hemos tenido anteriormente y seguimos viéndonos. Cuídate mucho. Gracias, Luis. Pues buenas tardes a todas y todos. Realmente es un placer. Siempre es una excusa estupenda revisar conceptos imaginando qué audiencia vas a tener, ¿no? Y yo intentaba recrear un Burgos un día jueves, empezando un otoño que ha tardado en venir, y decir, ¿qué contamos? Y entonces surgió en interacción con Luis, y ahora especialmente motivado tras la mesa redonda, que fue en realidad una mesa rectangular, ¿no? Pero muy, muy dinámica, ¿cómo combinar conceptos? Veréis que, lógicamente, no voy a poder profundizar en muchos de los temas porque son muchos y cada uno muy complejo. Para mí, el desafío es establecer conexiones y dejaros a cada uno de vosotros y vosotras que profundicéis en la medida que os parezca importante o que os llame la atención algunas de las múltiples patas, ¿no?, del lío en el que estamos. Hay una palabra que hoy Luis me ha hecho ver que puede tener más de una lectura, esta de la civilización, recivilización. Y en realidad, ¿qué entiendo yo por civilización? Es algo más allá del sistema socioeconómico, es la serie de cosas que envuelven a un colectivo humano en una región del planeta o en todo el planeta, cuando el mundo está globalizado, en un momento de su historia, ¿no? Y incluye, por supuesto, nuestra relación con la naturaleza, nuestra gestión de los recursos, pero incluye mucho a qué le damos importancia, qué nos parece importante, cuáles son los valores, los derechos humanos, por ejemplo, que están en boca de todo el mundo. Un montón de cosas, a veces intangibles, pero que definen el estilo de una civilización. Todo esto, nos guste o no, está ahora pues un poco contra la pared. Podemos empezar de muchas maneras, pero, por ejemplo, para arrancar en este gran desafío, comentar que producimos el doble de la comida que necesitamos. Indudablemente la comida es fundamental para estar vivos. Bueno, pues hacemos el doble de la que necesitamos. Mientras hacemos el doble que la necesitamos, en el año 2021 las estadísticas hablaban de 11 millones de personas que morían de hambre cada año, 11 millones, y 821 millones que pasaron hambre extrema. Son dos realidades que ocurren en el mismo planeta y en la misma civilización. Un 20% de esa mitad excedente va a que en el norte global se tenga exceso de peso y enfermedades asociadas al sedentarismo y al exceso de peso como la diabetes. Bien. Y el otro 30% lo tiramos para mantener algo que considera nuestra civilización como sagrado, que son los precios del mercado. El precio del mercado en nuestra civilización lo adora como antes se adoraba a Anubis. Es algo que en principio no nos atrevemos a cuestionar. También es cierto que en este 30% hay un porcentaje, que varían las estadísticas, por eso no pongo el valor, de una mala gestión doméstica o de los intermediarios o de las grandes superficies, pero mayoritariamente tiene ese peso de importante que los precios del mercado estén estabilizados. Entonces, si hemos producido muchos tomates, los tiramos. Hemos producido mucho azúcar, se tira. Incluso la Unión Europea tiene establecido mecanismos para que el sector productivo se deshaga, que suena mucho mejor que tirar alimentos. Interesante mirada a una civilización que la capitanea una especie que se llama a sí misma hombre sabio. Aún en el caso de que defendamos ese modelo de producción, notaréis que mi tono es un tono que pretende ser entre cínico y ecléctico. Intento no decir lo que hay que hacer, aunque notaréis lo que a mí me parece que habría que hacer. Pero intento dejarlo como, oye, si nos ponemos de acuerdo para tirarnos por un precipicio, nos tiramos. Pero se lee entre líneas que a mí personalmente me gustaría que decidiéramos no tirarnos por el precipicio. Pero aunque defendamos este modelo socioeconómico de producción, no lo vamos a poder mantener mucho tiempo, por unas limitaciones obvias de recursos, porque ya hemos chocado contra algunos límites como el cambio climático, la contaminación, y lo que cada vez vamos entendiendo más, este concepto que puede sonar un poco esotérico de salud planetaria, que así dicho suena esotérico, pero que en el fondo es combinar la salud de los ecosistemas y la humana, porque en realidad solo hay una salud, como las Naciones Unidas llevaban 30 años diciendo, y parece que tuvimos que tener una pandemia para darnos cuenta de que solo hay una salud estrechamente conectada y que conecta animales, plantas, ecosistemas, personas. Bien, este modelo no lo vamos a poder mantener y lo lógico sería regresar a una situación en la que la comida vuelva a ser un derecho, que puede ser también un negocio, ningún problema, pero el orden de los factores altera este producto, no tiene la propiedad conmutativa, es como la resta, la resta no es lo mismo 2 menos 3 que 3 menos 2, pues aquí hacer negocio y dar de comer no es lo mismo que dar de comer y hacer negocio. Pero la humanidad no parece estar muy decidida a abandonar este negocio de producir comida. Y si no, veamos las revisiones, la enésima revisión de la política agraria comunitaria. Tirar un tercio de los alimentos nos sale carísimo. Hay un porcentaje pequeño de la humanidad que se beneficia, pero la humanidad en su colectivo se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque para producir este tercio de comida que tiramos, ocupamos un 12% de la superficie terrestre, que para que lo pongamos en contexto, porque las cifras a veces marean, es más o menos la misma cantidad de superficie que tenemos protegidas en espacios naturales, parques nacionales. Entonces, tenemos una superficie X de espacios prístinos, bonitos, maravillosos, y la misma superficie la dedicamos a producir comida para tirarla. Bien. Pero es que además, esta comida que se tira ha generado un porcentaje altísimo de las emisiones, del orden de un 8 o un 10% de las emisiones totales, porque la agricultura, la producción de alimentos, la ganadería, se lleva la cuarta parte de las emisiones totales. Así que un tercio de esto, las matemáticas son muy sencillas, ¿no? Por supuesto, se consume el 70% del agua dulce, pero si hay 343 guerras por el agua, ¿qué está pasando? Pues nada, la invertimos para producir alimento que vamos a tirar. No vaya a ser que los precios del mercado se resienten. Todos estos y algunos más son los problemas de anteponer una necesidad básica para la humanidad, como es comer, anteponer el negocio. La dieta a la que vamos tendiendo, creo que a nadie se le escapa, que es una dieta muy poco saludable. Y es un ejemplo característico, claro, de un problema de salud planetaria, porque afecta a las personas y al planeta. Cuando uno tiene más dinero, cuando el famoso Producto Interior Bruto sube, el porcentaje de proteínas de origen animal que vamos metiendo en la dieta aumenta. Hace 50 años pues uno se podía permitir un filete a la semana, ahora te puedes permitir todos los días. Esto no solo pasa en España, no solo pasa en determinadas regiones, sino globalmente se verifica en todos los países del mundo, excepto en uno. En uno grande y que es, para mí, la prueba de que si ellos pueden, los demás podríamos. ¿Se os ocurre pensar en qué país? India. La India es un gran país que por gran en el sentido de tamaño, objetivo, en el que por razones ideológicas, espirituales, religiosas, pues no comen carne, salvo un porcentaje pequeño de la población, y han ido aumentando su Producto Interior Bruto, y la proporción de proteínas de origen animal no ha crecido. Pero es la excepción que confirma la regla. Todos los demás países prácticamente, cuando se lo pueden permitir, meten más carne. Pero es que la carne mata. La carne mata. Ahora, sí, tengo aquí el dato. Luego os lo pongo para que veáis cómo mata. En este gráfico que pongo aquí, que no alcanzáis mucho a ver, pero os lo cuento, es fácil de explicar. Las barritas verdes representan la disminución de mortalidad de dietas alternativas a la occidental. La dieta occidental es esta dieta que te puedes encontrar lo mismo en Chile que en Ámsterdam que en Burgos, ¿no? En la que en el menú pues, aparece bastante carne. Esa dieta más o menos convencional, que es la que se va imponiendo. Cuando la comparas con la dieta mediterránea real, porque hoy se le llama mediterránea a muchas dietas que no lo son, o una dieta vegetariana o una dieta basada en peces, que son las tres dietas que en este estudio ya clásico, ya tiene casi 10 años, pues se ve que la disminución de mortalidad en humanos por pasarse a esas dietas es de un 30-40% en el caso de la diabetes. O sea, por ejemplo, ¿no? Entre un 20, un 30 para las dietas que no son tan buenas, pero hasta un 30, en este caso la dieta mejor sale la mediterránea. Y lo mismo que ocurre con la diabetes, con el cáncer, los números no son tan altos, pero del orden de un 10, 12, 14% menos de mortandad por comer de forma alternativa a lo que estamos tendiendo a comer. Bueno, y si miramos al planeta, bueno, creo que todos sabéis que este tipo de dieta tiene una huella hídrica, consume más agua, pero tiene sobre todo una huella de CO2 tremenda. Entonces, fijaros qué negocio estupendo estamos haciendo a escala planetaria. Nos movemos hacia una dieta que nos hace morirnos más y que emite más generando cambio climático. No parece una decisión muy sana, pero es que se puede indagar más. No todo el mundo puede ser vegetariano, eso también es verdad. No todas las genéticas permiten que el 100% de tus proteínas vengan de origen vegetal, porque los aminoácidos no están balanceados de la misma manera. Y no hay que alegremente pasarse al vegetarianismo, y un filete de vez en cuando puede resolver muchos problemas. Pero una cosa es comer un filete, proteína de origen animal de vez en cuando, y otra cosa es comerlo todos los días muchas veces. Para hacernos una idea, lo que es más o menos saludable y recomendable es comer en una semana lo que hoy en día cualquiera de nosotros come en un día. Más o menos. Bien. Hoy se mueren al año 1 millón de personas por comer carne roja en exceso. Para que pongáis esto en contexto, recordad que fue lo que pasó en el primer año de la COVID, o es lo que mueren de malaria o de sida cada año. Eso por comer carne roja, que genera además calentamiento global. O sea, la gente se muere por un modelo alimenticio que no es nada saludable ni para el planeta ni para las personas, porque en el fondo, como decían las Naciones Unidas, y parece que tuvimos que pasar por una pandemia para darnos cuenta, solo hay una salud. Estamos estrechamente conectados, no hay escapatoria en este planeta. Nos regimos por principios biológicos muy parecidos, una salamandra y un ser humano. Lo que poca gente sabe o ha parado un rato a pensar es que nos asomamos al fin de una civilización. Pues el fin nadie sabe exactamente cuándo va a estar y si el fin va a ser más o menos abrupto. Pero indudablemente nos estamos asomando a un cambio de ritmo y de modo de funcionar. Al fin de esta civilización, para llegar a este fin, hay muchos responsables. Pero lo que es un poco estremecedor es que no hay nadie al timón. Por eso no hay un responsable directo, hay muchos responsables indirectos, pero cuando uno sube al panel de mando de la nave que está entrando en una tormenta, no hay un capitán ni nadie agarra el timón. Así que nos toca un poco al timón a todos, pero primero hay que entender el lío en el que estamos. Entonces, esta primera parte la voy a destinar a recordarnos, con palabras variadas y con ejemplos diversos, el lío en el que estamos. En primer lugar, reflexión muy general. Hemos convertido una de las características de nuestro planeta, que es tener vida, un planeta vivo, lo hemos convertido en un sistema masivo de producción global. Para muchos esto es motivo de orgullo, pero esto tiene consecuencias. Una de las grandísimas consecuencias la mide la ciencia en forma de límites planetarios. Esto viene del grupo, por ejemplo, del Instituto de Resiliencia en Estocolmo, que llevan muchos años trabajando en estos análisis un poco globales de qué hace el ser humano, dónde pueden haber límites para la humanidad. ¿Qué consecuencias tiene esto de haber contribuido a que el planeta pase a ser un sistema de producción masiva? Pues que reventamos los límites planetarios. Los límites planetarios no son límites para el planeta, son límites que si los cruzamos es la especie humana la que no puede vivir en el planeta. Somos una especie muy sensible, muy vulnerable, con unos niveles de exigencia muy altos. Necesitamos una temperatura muy concreta, necesitamos mucho agua, necesitamos unas cantidades concretas de vitaminas, de proteínas, etc. Un tenóforo, una bacteria. Hay muchos organismos que son mucho más resistentes que nosotros. Bueno, pues estos límites planetarios son condiciones físicas, químicas, biológicas, necesarias para nosotros, para que nosotros podamos estar en el planeta. Esto hace ya algunas décadas, el equipo que os decía, de Rockstone sobre todo, pues estuvo dándole vueltas a cómo podríamos establecer una referencia para ver si nos hemos quedado muy lejos, si todavía estamos allí o si nos hemos pasado de esas condiciones necesarias para que el ser humano esté vivo. Bien, pues ahí tenéis en la izquierda cómo estaban los límites planetarios en el 2009. Nos llevó medio siglo aproximadamente traspasar los 3 primeros límites planetarios. En 6 años siguientes nos traspasamos 1 más y en 8 años después 2 más. Actualmente el mapa de la derecha muestra 6 de los 9 límites planetarios reventados en mayor o menor medida. Uno de ellos, el del cambio climático, que no es el que más lejos del nivel de seguridad está, pero sí es uno de los más holísticos y que más nos preocupa y además que lleva una dinámica muy tremenda. Entre esos límites reventados está la pérdida de biodiversidad, diversas cuestiones de contaminación. Nos quedan 3 por reventar, pero estamos en ello. Nos hemos puesto sin querer a la tarea de reventar límites planetarios y lo hacemos bastante bien y bastante rápido. Bueno, como digo, aquí están. Los que quedan por reventar tienen mucho que ver con aerosoles, con el ozono. El ozono durante un tiempo ha evolucionado positivamente, ahora vuelve a haber amenazas para el ozono, la acidificación del océano. Esos aerosoles, ozono y acidificación del océano son los 3 límites que todavía no hemos rebasado, pero que no nos falta mucho para salirnos de la zona verde que se representa como una zona segura para nosotros. Especies exóticas invasoras, cambio climático, pérdida de diversidad, cambios de ecosistemas y el más reciente de todos, el del agua, pero el que va a más velocidad, el del agua, han sido, como digo, sobrepasados en los últimos años, ¿no? A mí me gusta esta representación que emplean en un artículo reciente en la revista Nature que hablan de seguros y justos, límites seguros y justos. Hemos hablado mucho de seguros, ¿vale? Los límites de seguridad para nosotros, muy bien. Esos serían los límites físicos, físicos, químicos o biológicos, esas condiciones externas que si nos pasamos, nosotros no tenemos cabida, bien. Pero también hay unos límites internos. Por eso la figura resultante con límites internos y límites externos se parece a un donut o a una rosquilla. Y la madre de la idea se llama Kate Raworth y es una economista británica a la que se le entiende. Para que un economista se le entiende tiene que haber sufrido un proceso de metamorfosis muy profundo. Porque los economistas han vivido en un mundo extraterrestre sin atención a cómo funcionan los procesos planetarios. Han construido un modelo y nos han hecho vivir en una realidad virtual y fantasiosa. Pero ya cada vez hay más economistas que se dan cuenta de que, oye, así no vamos a ir muy lejos, ya estamos tocando algunos límites planetarios, y empieza a haber economistas que cuando los lees los entiendes. Eso está bien, es un gran proceso. Y entre ellos, pues la mujer, la primera mujer que le han dado un premio Nobel de Economía, que no es un premio Nobel porque no existe, pero se parece mucho. Y empiezan a predominar economistas mujeres, que no en vano mujeres tenían que ser, que empiezan a incorporar la ecología de forma explícita y empiezan a hablar de límites. No solo los límites externos, sino los límites internos. ¿Qué límites internos son? Las condiciones que no deberíamos rebasar de calidad de vida. Los podéis llamar como queráis, derechos humanos, bienestar, prosperidad, en un sentido más amplio que el Producto Interior Bruto o que indicadores muy básicos de cuánto dinero tienes, cuántos coches tienes. Esos niveles que tienen que ver con la educación, las competencias lingüísticas, etcétera, son unos mínimos por debajo de los cuales la humanidad no debería transitar. Así que tenemos un espacio de tránsito seguro y justo. Pero justo en un sentido amplio, no solamente justo de justicia, sino justo en un sentido de equilibrado, por tanto sostenible. El agua, el límite que se ha reventado más recientemente, es un bien común. Esto en teoría lo aceptamos todos y lo tenemos clarísimo, pero en la práctica no es así. No solo ha habido unos intentos explícitos, muy violentos, de privatizar el agua. Podemos ver el caso de Bolivia. Si buscáis guerras del agua en Internet, veréis el caso de Cochabamba, donde David venció a Goliat y donde se detuvo la privatización del agua. Los cochabambinos y cochabambinas son de armas tomar y dijeron, nanay, el agua para todos. Y se logró. No solo tenemos ese caso, tenemos algún otro caso. Ya sabéis que en Wall Street se intentó que el agua saliera a bolsa. También se detuvo aquel disparate. Digamos que los intentos están ahí, en la Comunidad de Madrid con el canal de Isabel II. Los intentos toman distintas formas de privatizar un bien común. Cada año, el Día Internacional del Agua supone una recopilación de declaraciones que realmente ponen la carne de gallina. Os animo que primero tenéis que tomaros una tila, tener una terapia de mindfulness, ir a un spa y luego escuchar las declaraciones de 1 o 2 minutos que se hacen en la sede de las Naciones Unidas de cómo está el agua en el mundo. De entrada, 1 de cada 3 personas no tiene suficiente. 1 de cada 3. Es decir, si somos 8.000 millones, hay más de 2.000 millones de personas que no tienen agua para las necesidades físicas. Yo le llamo la regla de los tercios. Primero, por esta carencia. Y segundo, porque la Organización Meteorológica Mundial ha publicado un informe en el que dice que para el 2050, que parece lejos, pero está a la vuelta de la esquina, necesitaremos 1 tercio más de agua. Ajá. ¿Y dónde la vamos a sacar? Regando. Le podéis preguntar a los responsables del entorno de Doñana, que ellos prometen agua. A lo mejor ellos pueden prometeros también agua, o pueden prometer al planeta agua. Los científicos en esto de las promesas andamos un poco incrédulos y echamos cuentas y vemos el tiempo de regeneración del agua dulce. El planeta tiene mucho agua, pero la mayoría, el 97 y pico largo, es salada. Desalinizar el agua salada cuesta mucha energía y genera un potente contaminante que es la salmuera. La solución no va por ahí, así que la solución probablemente vaya por darle tiempo a que la naturaleza genere suficiente agua dulce para que nosotros podamos vivir. El año pasado, especialmente la gente de San Sebastián miró ojipláticos, temperaturas de 43 grados. Esto no es normal. En Córdoba se desayunan con 43 grados en agosto, pero llevan un par de miles de años con temperaturas extremas, su arquitectura es otra, su fisiología es otra, su adoración de la siesta, muy necesaria, es otra, pero de repente en San Sebastián se encontraron con temperaturas extraordinarias. El año pasado, algunos dijimos en prime time en televisión que con todo lo caluroso que estaba siendo, de hecho, lo que eran olas de calor que venían a durar en las últimas décadas 9 días, el año pasado fueron 46, o sea, no rebasamos por un poquito. Con todo lo caluroso que estaba siendo ese año, sería probablemente uno de los años más frescos que nos tocaría por vivir. Aquello parecía un poco exagerado, pero en realidad era leer los diagramas del IPCC. El 2023 empezó en el mes de junio. Bueno, el mes de mayo tuvimos la ola de calor más temprana de la historia. Ya nos hemos olvidado aquello, porque luego vino junio, el mes más cálido de la historia. Luego vino julio, el julio más cálido de la historia. Vino agosto, el agosto más cálido de la historia. Luego vino septiembre, el septiembre más cálido de la historia. Y si veis cómo se representa 2023, es el año más cálido con toda seguridad, porque por mucho que refresquen estos meses, se han pulverizado los récords. Esto tiene muchas consecuencias. Algunas de las derivadas son los incendios. Cuando los incendios ocurren en mitad de Siberia, pues hombre, si uno tiene tiempo y se va a ver los reportajes de National Geographic, se queda alucinado. Pero claro, allí vive poca gente y no te impacta. Pero cuando ocurre en Canadá y las cenizas hacen que hasta la gente con más dinero no pueda salir a correr por Central Park, porque están una semana con una calidad del aire que no pueden respirar, pues empiezan a surgir algunas pequeñas alarmas sobre las dimensiones de estos incendios. Irónica y tristemente, la misma ciudad de Nueva York, 2 meses después, tampoco pudo salir a la calle porque hubo unas inundaciones históricas jamás registradas que obligaron al alcalde a decir: tengas el dinero que tengas, el coche que tengas, la capacidad y obligaciones que tengas, no salgas a la calle. No es seguro transitar por Nueva York en estos días. Este es el cambio climático. Nos estamos acostumbrando a ver que simultáneamente hay situaciones de récord. Esto es una pincelada de actualidad en mitad del verano. Mientras en Japón se batían 100 récords de precipitación en 3 meses, teníamos en Siberia el día más caluroso de la historia, en la Antártida la extensión de hielo más pequeña que nunca se había registrado, en Canadá los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. La cuenca mediterránea, por su orografía, con sistemas montañosos, por su latitud, que es una zona templada, no es favorable para los huracanes. Algún huracán de origen atlántico a lo largo de la historia, en el siglo XVII o en este siglo pasado, en el siglo XX o a principios del XXI, alguno entraba en el Mediterráneo. Pero ahora ya tenemos huracanes made in Mediterráneo. Ya tenemos huracanes del propio Mediterráneo. Todo es cuestión de poner energía en el sistema. No sé si habéis tenido, no sé si la suerte o la desgracia de veranear en el Mediterráneo estos últimos años. En algunos sitios el agua es una sopa y se registran temperaturas de 30 grados. 30 grados son temperaturas tropicales. Hemos tropicalizado el Mediterráneo. Esto, en primer lugar, deja sin oxígeno a muchas zonas del propio Mediterráneo. Os podéis imaginar, un mar sin oxígeno no es muy productivo, pero genera el motor para gotas frías, para huracanes, para fenómenos extremos, donde es la energía la que los impulsa, ¿no? Tormenta Daniel, o Daniel en inglés, que empezó a tomar forma con esa dana, con esas precipitaciones muy intensas que hubo, pero que no se centraron en la costa mediterránea, donde es normal la dana, sino que ocuparon 2/3 de la península ibérica, se fueron trasladando, y en Grecia las inundaciones han sido tan tremendas, ha llovido tanto en Grecia que se ha calculado que el periodo de retorno, es decir, para encontrar una lluvia de estas intensidades hay que buscar 22.000 años en el registro histórico, es decir, irse muy atrás del final de las glaciaciones. La tormenta Daniel golpeó Libia y sabéis el número de muertos que provocó, los trastornos que se acoplaron a una infraestructura muy precaria y la rotura de una presa, pero bueno, como dicen, a perro flaco todos son pulgas. Los países más pobres y menos desarrollados normalmente son los que sufren con más rigor los eventos extremos, ¿no? Se calcula que si no hubiera sido, que el cambio climático ha hecho multiplicar por 55 la probabilidad de que ocurra una tormenta como esta en Libia. Nadie sabe cuánta gente muere por cambio climático, es muy difícil calcularlo. De forma directa se estima aproximadamente 500.000 de personas cada año, pero el tema es que el cambio climático afecta a tantas cosas que muere mucha gente por muchas causas indirectamente relacionadas con el cambio climático. Las migraciones, por ejemplo, están impulsadas, la mitad de ellas, por el cambio climático. Y en las migraciones muere mucha gente, como sabemos. Los fallos de las cosechas, los fallos del abastecimiento de agua, mucho de ello está relacionado con el cambio climático. Las enfermedades infecciosas de transmisión por vectores como los mosquitos o las garrapatas, el calentamiento las favorece y hay que ir sumando y sumando la contaminación, la calidad del aire, todo esto va sumando y se estima que son algunas decenas de millones de personas cada año las que mueren por el cambio climático. Cantidades astronómicas, estamos preocupados por la guerra de Palestina, por la guerra de Ucrania. Bueno, pues el cambio climático, solo el cambio climático, mata 100 veces más que todos los conflictos bélicos sumados. Y le dedicamos a los conflictos bélicos que gastan 6 veces, que no me quiero liar y quiero decir la cifra bien. Nos dedicamos el 6% del Producto Interior Bruto a los conflictos bélicos, que matan 100 veces menos que el cambio climático al que le dedicamos solo el 1% del Producto Interior Bruto mundial. Un 1% a mitigar lo que mata 100 veces más frente al... Bueno, ya lo he dicho varias veces, las cifras son a veces un poco difíciles de retener, pero... En conclusión, el cambio climático mata 100 veces más que las guerras y estamos mucho menos concienciados de poner dinero para protegernos de lo que realmente nos mata. Las consecuencias las dejo un poco para ya que las vayáis completando. ¿Quién no ha visto el telediario? ¿Quién no ha oído en una red social sobre todas las consecuencias en cascada del cambio climático? Una que quizás se escucha menos porque la ciencia la está empezando a documentar mejor, por ejemplo, este trabajo en Nature Climate Change el año pasado, es que hay interacciones entre procesos, ¿no? y el cambio climático amplifica, por ejemplo, las enfermedades patogénicas. Se ha calculado que la mitad de las enfermedades en las que hay un patógeno que afecta al ser humano, pueden ser bacterias, virus, parásitos, gusanos, protozoos, hongos, cuando las juntas todos, la mitad de ellas están favorecidas por el cambio climático. Ahí tenéis otra avenida más de impactos en nuestra salud del cambio climático. Y mucho de todo esto, no con este nivel de detalle, se sabe desde hace mucho. Una mujer que firmaba como seudónimo, porque hace 2 siglos era muy poco acertado y bien visto que una mujer hiciera ciencia, Eunice Foot, ya documentaba las bases mecanísticas de los gases de efecto invernadero. Pero este señor, Francis Molena, hace más de un siglo, sin calculadora, calculó con mucha precisión el calor que se estaba generando en la atmósfera por quemar carbón. En aquel entonces era carbón más que petróleo lo que se quemaba. Y era sorprendente cómo él afinó mucho la cifra. Quiero con esto decir, y con esta otra pincelada, que lo sabemos desde hace mucho. Este es uno de tantos informes que salieron a mediados del siglo pasado. De la misma manera que se habló del cáncer de pulmón debido a fumar, y las propias tabacaleras confundían, tardaron 30 o 40 años en confesar que ellas eran las causantes de una buena parte de los cánceres de pulmón, lo mismo está ocurriendo con el cambio climático delante de nuestras narices. El MIT, para los que no lo sepáis, es una de las instituciones más prestigiosas de desarrollo tecnológico con base científica, es el Massachusetts Institute for Technology. Ya en el año 71 hizo un informe que se llamaba Modificación inadvertida del clima por el ser humano. Y este informe ahora pues tenemos más detalles, más datos, pero básicamente lo podríamos estar escribiendo aquí ahora. 50 años han pasado. Aquí tenéis una gráfica que muestra dónde estamos. La línea de arriba es el 2023. Son temperaturas a lo largo de los meses últimos en los que estamos, ¿no? Tenemos una línea en punteados en el centro de todo que es la media de las últimas 30 años, ¿no? Con un intervalo punteado por arriba y por abajo de lo que es pues más o menos el rango de desviaciones sobre esa media. Ya el 2022 lo tenéis pintado en un marroncito. Ya fue una anomalía, pero el 2023 es todavía una anomalía mayor. Ahí es donde estamos. Y las anomalías son mayúsculas. La extensión del hielo antártico, ya veis, aquí tenéis la línea azul en el 2023, es que no para de estar por abajo y en el momento que podía recuperar, que es en su invierno, en nuestro verano, todavía se aleja más de las extensiones que tenían que tener. Si tenéis curiosidad, os preocupan los pingüinos, el pingüino emperador ha sufrido por primera vez desde que podemos medirlo una crisis global de sus colonias porque hasta que se desarrollen, es un pingüino grande, tarda meses en desarrollarse, necesita que la banquisa no se funda, Es un proceso natural que se funda, pero necesita que no se funda hasta pasados unos meses que le dé tiempo a alimentarse por sí mismos. Pues se han fundido antes y los pingüinos mayoritariamente este año, bueno, en realidad el 2022, este último invierno-verano, han muerto. ¿Sí? Y son eventos que no ocurrían. No tenemos registros de cosas así. La ciencia del cambio climático, en general la ciencia en torno a todo esto, se ha quedado claramente corta. Por varias razones podemos entenderla a la ciencia. Por un lado, porque son procesos muy complejos, hay efectos de interacción, ahora mencionaré algo, pero también porque la ciencia intrínsecamente es prudente. Es difícil que veáis a los científicos alarmando a la población, es difícil que veáis a un científico decir esto es muy seguro. Siempre un científico valora incertidumbres y en ese lenguaje, en esa prudencia de la ciencia, burlando el cambio climático, nos ha ido adelantando a todos. Parte de la cuestión son lo que de forma metafórica se llaman los gigantes durmientes. Los gigantes durmientes, como digo, es una metáfora para lo que de forma más técnica se llaman los puntos de inflexión. Hay 15 potenciales sistemas grandes en el planeta que pueden afectar al clima, que nos interesa que estén dormidos, que estén inactivos, porque si se activan por el calentamiento, generan más calor. Entonces, ahora no nos interesa que esos procesos se activen. ¿Qué procesos son? El permafrost, por ejemplo, los suelos congelados del Ártico, en Siberia, en Canadá, lo suyo es que estén congelados. Su nombre viene de ahí. Al estarlo, no solo secuestran virus y bacterias, que en la pandemia nos entraron bastantes alarmas, sino sobre todo mantienen el metano, el CO2, gases de efecto invernadero muy potentes en el suelo, que es donde ahora nos interesa que se queden porque tenemos un grave problema de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Al fundirse por el calor, liberan más gases de efecto invernadero, generan más calor, más calor, más fusión, más liberación, más calor, y es un círculo que ahora explica por qué el Ártico está a 3,4 de calentamiento sobre la era preindustrial, mientras que en promedio no llegamos a ese famoso 1,5 grados todavía. ¿Mm? Tenemos otros grandes sistemas forestales. Mucha gente, yo que sé, alguien de Sepúlveda o de Morata de Tajuña, dice a mí que me importa lo que pasa en el Amazonas. Yo bastantes problemas tengo aquí con el jarama o con el, no sé, el eresma. No, es que el río Amazonas determina el ciclo del agua del planeta. Las dimensiones del bosque amazónico son tales que el ciclo del carbono, grandes ciclos planetarios, dependen de que eso funcione bien. El bosque amazónico no está funcionando bien, no solo lo estamos deforestando, sino que el cambio climático, sobre todo el calentamiento, está haciendo que el bosque no funcione bien. Son unas temperaturas que favorecen más la respiración que la fotosíntesis. Hay desajustes en un gran ecosistema que está alterando la regulación de algo que en pocas semanas afecta a todo el planeta. Lo mismo otro gran bosque como los bosques boreales, los arrecifes de coral, las antípodas. Mucha gente dice, ¿a mí qué me importa? Bueno, si te importan las sardinas indirectamente tienen que ver con la diversidad y la productividad de los arrecifes de coral. Así está la circulación del Atlántico Norte. Aquí en Burgos tenéis muy lejos el mar. Bueno, pues es que la temperatura, las oscilaciones térmicas tienen que ver con esa cinta de transporte de calor que es ese Atlántico Norte en el cual coge calor en el Ecuador, lo va subiendo de latitud y por eso Margaret Thatcher se pasó al bando de los activistas del cambio climático. Ya era una negacionista como buena neoliberal, pero cuando vio que el Reino Unido iba a ser la primera en verse afectada porque la circulación no le iba a traer el calor del Ecuador, dijo, oye, el Reino Unido se queda sin cerveza, pero sin whisky, porque el whisky se podía hacer si el suelo no estaba congelado. No tener calor del Ecuador le suponía dejar de hacer whisky. Lo estoy simplificando, pero en realidad es un ejemplo de que ahí había una diana concreta sobre el Reino Unido que les hizo, entre otras cosas, hacer al señor Stern, un economista, que hiciera un estudio de cuánto nos cuesta no hacer nada, que es la principal contribución del estudio económico de Stern, uno de los primeros informes económicos que se entiende, llenos de números difíciles, pero de conclusiones muy obvias. No hacer nada en el cambio climático es tan caro que no tenemos dinero. Por eso las aseguradoras en California, las grandes actores y actrices de Hollywood contratan pólizas multimillonarias de sus chalets que cuando se queman las agencias de seguros dicen I'm sorry, no money. Pero si he pagado una póliza, ya, pero es que se os ha quemado a tantos, son unas propiedades tan caras que es que no hay dinero. Una póliza se calcula por multiplicar dos cosas, la probabilidad de que ocurra y cuánto dinero hay en juego cuando ocurre. el cambio climático está afectando a las dos cosas de la póliza, muy rápidamente. Las empresas de seguro están diciendo... Son pequeños ejemplos de que esto ya está aquí, ¿no? Y conexiones interplanetarias, ya que estaba hablando de esto, a todos nos molesta tener calima en el coche, hay mucha gente que esas partículas de polvo llegan a lavar el coche 3 veces por día, cuando el agua es tan valiosa. En realidad es imprescindible para el planeta que ocurra este proceso y que 1 o 2 veces al mes el polvo del Sáhara atraviese el Atlántico y fertilice, ¿qué? Pues uno de estos tipping points, de estos grandes gigantes. Necesitamos un bosque amazónico fertilizado con los fosfatos del Sáhara. Nos pone de ejemplo una gran interconexión que se está viendo amenazada por el cambio climático. Se calcula en este trabajo que en 3 décadas esto ocurrirá un 30% menos. Otro problema grave para que el Amazonas cumpla con su función de regular el clima, regular el CO2 y regular el agua. Aquí nos pilla lejos, en la meseta, sobre todo la meseta norte, que es más alta, pues el nivel del mar es como, bueno, yo qué sé, yo tengo otros problemas. Bueno, pero hay mucha gente que vive cerca de la costa. Hay muchas playas tendidas que el propio nivel del mar le afecta, pero es que hay algo más importante que el nivel del mar. El nivel del mar va creciendo, pero el desbordamiento marino crece exponencialmente, porque es una función no solo del nivel del mar, sino de la velocidad del viento, de la intensidad de las corrientes y de alguna cosa más que también está siendo afectado por el cambio climático. Así que por pocos milímetros que suba el nivel del mar, aumenta muy rápidamente, en una dinámica exponencial, el número de días al año que el mar está fuera de su sitio. ¿Cuál es el origen de todo esto? No voy a contaros más tragedias, pero ¿cuál es el origen? El origen es haber convertido, igual que en el caso de la comida, porque hay gente que muere de hambre, porque producimos demasiada comida. Por favor, quedaros con esta frase tan contradictoria. Porque producimos tanta comida y la gente muere de hambre. No la producimos bien, no la producimos donde toca, la tiramos. Pues lo mismo hacemos con la energía. Producimos demasiada energía porque en realidad es un negocio. Ah, que también hay gente que necesita energía. Sí, bueno, pues le damos energía. Pero eso es secundario, está subordinado a hacer negocio. Y en este sentido es como la energía se ha convertido en el origen del cambio climático. Porque la hacemos sin límite, la hacemos a todo lo que se pueda, porque cuanto más, más. El segundo paso de la sostenibilidad es el de hacer más con menos. Eso es la economía circular, hacer más con menos. El tercer y paso definitivo, que aquí tenemos a Ana que lo podría explicar muy bien, es hacer menos con menos, es decrecer directamente. Pero ese nivel requiere ir con los deberes hechos y todavía estamos muy verdes ahí. Fijaros la desigualdad. Aquí tenemos una cosa que nos puede hervir la sangre si somos personas sensibles. ¿Cómo es posible que un 1% de la humanidad genere la mitad de las emisiones? Pero hombre, ¿no es posible? Sí, sí, es posible. Y se calcula que esto no ha parado de crecer desde sobre todo la COVID. La COVID ha servido para amplificar las desigualdades. En lugar de aprender una lección y ponerla de alguna manera en práctica con más o menos éxito, lo que hemos hecho es no, los ricos, más ricos y, oye, los pobres, ¿qué se le va a hacer? Pobrecillos. Se calcula que en el 2030 emitirán 30 veces más, ese 1% de la humanidad, de lo que tendríamos que hacer si nos queremos quedar en ese nivel de calentamiento que es seguro, el grado y medio. 30 veces más en el 2030. Fijaros que busco casi siempre cifras fáciles de recordar. Yo mismo soy terrible para las cifras, la regla de los tercios para el agua... 30 veces más para el 2030, no sé, cifras para que veamos del orden de, podamos más o menos recordar. Como es fácil recordar que la desigualdad no para de crecer. Nos llenamos la boca de ONGs, de voluntarismo, España es fantástica, se vuelcan las crisis humanitarias. Bueno, es fenomenal, me alegro, pero las cifras son implacables. La desigualdad crece. Y como lo que no crece ni va a crecer es la ética, ni la espiritualidad, ni la religiosidad. Igual hay que apelar a otras razones. Una razón de peso, científico al menos, luego ya que la sociedad decida, es que no nos podemos permitir la desigualdad. Lo mismo que decía antes para las agencias de seguros y que dijo ya Stern hace muchos años, de que no tenemos dinero para cubrir las pérdidas derivadas del cambio climático. Claro, alguien me podrá decir, si no tenemos dinero, ¿cómo lo estamos cubriendo? Sabéis lo del pedir un préstamo, ¿no? Vale, así lo estamos haciendo. Y el Green Deal, sabéis lo que es, ¿no? Haberle pedido prestado a nuestros hijos un montón de dinero para arreglar el mundo. ¿Lo estamos arreglando? No. Pero el dinero ya se lo hemos pedido prestado a nuestros hijos. Bueno, lo dejo ahí. Luego hablamos si queréis. La desigualdad no es solo una cuestión ética. Y solo por la ética vamos a convencer como mucho a un 20-30% de la población. El otro 70%, mi esperanza está en que entiendan, como ya van entendiendo algunos, que es una cuestión funcional. El coste energético de la desigualdad es tremendo. Se calcula, por ejemplo, para una sociedad moderadamente desigual como la española, hablamos de una sociedad moderadamente desigual, aquella sociedad que cuando se hace una entrevista al azar, la gente lo da por aceptable. Tú sales a la calle con un micrófono a Burgos y le dices, ¿usted acepta? ¿Le parece bien la desigualdad en España? Hombre, bien, bien, pero la aceptaría, ¿no? Y dices, siempre comparada con la de Emiratos Árabes o Sierra Leona, vale, vale. Esa desigualdad que aceptaríamos, por decir, bueno, venga, nos cuesta el doble de energía que una sociedad igualitaria. Y tenemos un problema de energía. Tenemos un factor de 2, arreglando un poquito esto de la desigualdad. Así que el cambio climático no es ni mucho menos solo clima, ni mucho menos. Cuando veáis a una persona hablar del cambio climático y que empiece a hablar de las nubes, de la estratosfera, de los gases de efecto invernadero, solo está viendo una parte muy pequeña del problema, no está viendo el elefante entero, está viendo la pata. Y es difícil que solo viendo la pata entienda que es un elefante. Hace poco, en una revista prestigiosa, el PNAS, se pusieron números a todas las cascadas de efectos relacionados con el cambio climático. El dibujito de la derecha, aunque está en inglés, se entiende muy bien. Y está en el artículo científico. No es una infografía de divulgación de un periódico o de un artículo de divulgación. Es un artículo científico, donde detrás están datos numéricos muy potentes para cada cosa. Cada una de estas flechas no están hechas al azar, para ver si me quedan monas, sino son correlaciones estadísticamente significativas. Empezamos por arriba con el calentamiento global. De ahí se dispara la subida del nivel del mar. Os he mencionado alguna cosa. He seleccionado esto porque suenan cosas que he mencionado. Clima de eventos extremos. Desigualdad económica. Ajá. Desplazamientos, migraciones. Ah, vale. Enfermedades infecciosas transportadas por vectores. Ah, vale, vale. También hemos oído hablar de eso. Conflictos internacionales. Anda, Palestina. ¿Quién se ha quedado con el agua en el Próximo Oriente? Quien dice agua dice petróleo. Ah, vale. Mortalidades. He hablado bastante de los que mueren. Pérdida de biodiversidad. Sin biodiversidad, ¿cómo vamos a amortiguar los impactos del cambio climático? ¿Y qué vamos a comer? La fragilidad de los estados. ¿Quién confía en los gobiernos? Las democracias se están cayendo a pedazos. Los gobiernos populistas y las falsas democracias proliferan. ¿Por qué? Porque se están volviendo frágiles los gobiernos. El 40% de la juventud, claro, defíneme juventud, ¿no? A mí me gustaría que me pusieran dentro. Se define en este artículo los menores de 30 años. El 60% de la juventud global no confía en las democracias y prefiere un sistema autocrático. ¡Ostras! Ahí estamos. Pero es lógico. ¿Qué hemos hecho con la juventud? Le hemos pasado la mitad del planeta destrozado, una tierra en muy mal estado. Alguien podrá decir, hombre, queda media tierra. Sí, queda media tierra, pero la otra media la hemos dejado objetivamente muy alterada, vale. Luego le decimos, oye, te voy a pedir prestado tu dinero, tu agua, es decir, hipoteco con cosas que vosotros ibais a tener, pero me las empiezo a gastar ahora para arreglar según mi criterio, es decir, según un sistema socioeconómico que nos ha llevado a esto, con el Green Deal y otros acuerdos, con tu dinero vamos a hacer un mundo mejor. Esto le estamos diciendo eso a los jóvenes. Ah, por cierto, yo me voy a jubilar ya, vosotros tomáis el relevo. Y os hacéis cargo del planeta, ¿no? Ah, y entonces tú quieres que los jóvenes estén sanos y felices y cojan el timón sin dinero, sin futuro, en un planeta roto. Ah, o sea que la estadística no debería sorprendernos. El trato irrespetuoso con las nuevas generaciones tiene estas consecuencias, que no creen en nosotros, pero es que no nos hemos ganado ninguna credibilidad. Cuando hablo de nosotros, hablo de aquellos que tenemos algo por viejunos que hacer y decir en el sistema democrático en el que estamos. Os voy a contar, para ir terminando, una historia tan verídica como imposible. Es verídica porque todos estamos oyendo que los bancos centrales de todas las grandes instituciones están persiguiendo en sus campañas frenar la inflación. No, lo tenemos clarísimo. Vamos a frenar la inflación. Bien, un grupo de economistas supercracks, Morgan Stanley Research, creen que el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial se ralentizará un poco hasta llegar al 2,9% en este año. Una cifra algo inferior al 3,5% del 2022, pero mejor a la que pensábamos que iba a ser de un 2,2%. Es decir, no llegamos al 3,5%, pero estaremos en un 3%. Vale, vale. Muy bien. Gente, oye, súper listos, con unas capacidades de cálculo estupendas. Yo esto me lo creo porque no soy capaz de repetirlo. Stanley Research, Morgan Stanley Research. Muy bien. Estos datos del PIB, con todo lo precisos que son, ilustran exactamente el rumbo de colapso que lleva nuestra civilización. Vais a entenderlo, si no habéis caído ya en la cuenta, el colapso va a venir por crecer. Quien más que menos aquí tenemos varios una hipoteca, ¿no? Y habéis oído hablar del interés compuesto. Tú dices un 3%, del 3%, del 3%, al final acabas pagando una millonada, porque tú dices así, no, un 3%, bah, es poquito, no, va bien, pues ya está, es un 3%, ya, claro, manténme un 3%. Se calcula, así de entrada, que mantener el 3% este que Stanley ha dicho que podríamos, que estamos ahí, y que es el objetivo. Si lo mantenemos en 3 décadas, habríamos consumido toda la energía que la humanidad ha consumido desde la última glaciación. Ah, ¿y eso es posible? Los de Stanley nunca atienden al teléfono. Cuando le haces esta pregunta, no sé, yo he hecho los cálculos. Y sobre esto se está moviendo la economía mundial, las grandes decisiones. Ah, vale, vale. Verídico, ¿eh? Yo creo que es imposible. ¿No? Y además aquí no está incorporado el impacto de todo esto en el clima, ni el impacto en el aire, ni en el agua, ni en la biodiversidad. Estos se llaman externalidades, ¿verdad? Y las externalidades, como su nombre sugiere, son cosas externas. Ah, son cosas externas. El agua, que la quieres por otro lado privatizar. No sé, yo alucino. A mí estos personajes que pongo en la foto, los niños y niñas de 8 o 10 años, son los que me han enseñado mucho, porque no se hacen los líos que nos hacemos nosotros. Ellos hacen preguntas muy sensatas. ¿Cómo podemos tener una huella de 1,7 planetas o 2, según las estadísticas, si solo tenemos un planeta? Y entonces te obligan a explicarle lo del capital y los intereses. Y entonces nosotros vivimos ahí en un mundo de cosas muy complicadas. Pero la pregunta sobrevive, porque no la contesta nadie. 5 generaciones que tenemos a la izquierda han arruinado media tierra. Son la generación Interbellum, el principio del siglo XX. La generación grandiosa, la del 915 al 925, la silenciosa de las guerras, la baby boomer, la generación X. Estas 5 generaciones se han cargado el planeta. Muy bien. Y ahora nos quedan los millennials, la generación Y, la generación Z, la generación alfa, la que le hemos dejado sin futuro. Ajá. Esto, desde luego, es muy injusto y puede llegar a ser desesperante. Ah, y no vamos a hacer nada. O sea, qué injusto. Y cuando salgamos por la puerta de ahí, diremos, joder, qué mal está todo. Bueno, es una opción. Yo no estoy diciendo nada. Se me nota lo que yo propongo que hagamos. Algo, al menos hagamos algo, preocuparnos. Pero ahora entro en la parte un poco más positiva. Soy consciente de que he hecho un diagnóstico un poco tremendo, que he dado unos datos apocalípticos, que nos he flagelado a nosotros mismos, sobre todo a los viejunos, generación boomer o millennial. Bueno, en fin, las cosas nunca van a ser como antes, eso está claro. Las extinciones son para siempre, hay límites que hemos rebasado que tardarán muchas décadas en revertirse, pero las cosas pueden ser mucho mejores. Y este es el espíritu del libro y el nombre de la red civilización. La idea de que estamos chocando contra límites planetarios, pero esto puede ser una oportunidad para que los valores humanos vayan por delante del negocio, por ejemplo, y cambiar las constituciones, donde queda reflejado al revés. La Carta Magna, esa que no se puede tocar, nos pone por debajo de la economía. ¿Quién pensó que la agricultura podría ayudar a crear suelos fértiles y productivos? Que ella misma, la agricultura, secuestraría carbono y almacenaría biodiversidad. Pues se llama agricultura regenerativa y ya está lista para que la apliquemos en todos nuestros campos. ¿Quién pensó que recuperar manglares nos protegería de tsunamis o que cuidar los árboles en las ciudades nos ayudaría a tolerar las olas de calor? Pues Pakistán ha triplicado la superficie de manglares en 3 décadas y la Alianza del Frescor de las principales ciudades del mundo ha logrado rebajar en orden de 3 grados la temperatura de las ciudades manteniendo árboles. ¿Quién pensó que aliándonos con la naturaleza evitaríamos el impacto de la sequía? Pues mira, la Ciudad del Cabo, clima mediterráneo, en el 2018, enfrentando una de las mayores sequías que se veían venir, el proyecto que salvó a la Ciudad del Cabo ese año fue un proyecto basado en la naturaleza. Luego, si queréis, comentamos cuál fue. Aquí tenéis a una de las mujeres de la economía, esas mujeres que piensan un poco diferente. ¿Quién pensó que las principales economistas del momento, como Kate Raworth o Mariana Mazzucato, se abrirían paso ante el crecimiento insostenible? Pues bueno, ya están aplicando modelos alternativos, no completos, partes de estos modelos en ciudades y países que nos mantienen lejos de rebasar los límites planetarios y que traen prosperidad, salud, felicidad. ¿No? Oye, nadie lo iba a decir. ¿Quién pensó en las ciudades sin miedo? Que se llaman fearless cities, ciudades que tienen que ser relativamente pequeñas, por ejemplo Burgos, para poder aplicar cosas distintas, disruptivas. Pues en estas ciudades, como las ciudades de 15 minutos, las ciudades humanas, en estas ciudades sin contaminación, ya se están empezando a ver las dificultades, pero también los logros de cambiar el chip, que es que el 70% de la gente vive en ciudades. ¿Por qué no hacemos las ciudades un sitio para personas, no para coches, no para gases de efecto invernadero? Y están allanando el camino para las que lo tienen más difíciles, que son las ciudades del sur global, que tienen menos recursos, menos tecnología, menos infraestructura. ¿Quién pensó que más de 1000 niños de primaria se juntarían con todos sus profes en unas jornadas inspiradoras de cambio climático? Pues mira, se juntaron este año en Alcorcón, en junio, y el manifiesto que resultó de esta reunión es inspirador, rebosa sensatez y grandes dosis de optimismo. ¿Quién pensó que la India o China, a las que se les culpa de todo, son los males, los grandes villanos, darían pasos de gigantes para reducir su huella climática y ambiental? No es que lo hayan resuelto todo, pero están dando unos pasos que nadie diría. La India ha decidido parar de extraer carbón, con sus más, sus menos. China ha adelantado 7 años su plan de renovables y de reforestación. Aquí en Madrid, digo, aquí al lado, en Madrid, en la COP que hubo en Madrid, nos cabreamos todos y pusimos el grito en el cielo porque China decía que iba a alcanzar la descarbonización en el 2060, no en el 2050. Pero ellos lo están haciendo, nosotros mucho 2050 y no estamos haciendo nada. 3 buenas noticias para acabar. Luego las preguntas, porque las noticias molan. Venga, hasta luego. No, quería acabar con algunas noticias que no son completamente nuevas, ni completamente buenas. Hay que quererlas ver un poco buenas, porque las malas predominan. Las buenas hay que hacerlas un poquito buenas. Es como la familia, es la que te ha tocado, hay que quererla. 300 multimillonarios firman un manifiesto para que les suban los impuestos. Antes lo comentábamos. ¿Creéis que esta petición, que no es la primera vez, porque en el mandarinato de Trump ya lo hicieron, los 300 multimillonarios firmaron esta petición, no porque sean buenas personas y les preocupemos en lo más mínimo, sino porque han entendido algunas de las cosas que os he explicado, que el sistema se vuelve insostenible, que el consumo energético no lo podemos cubrir con esas fortísimas desigualdades? Entonces, ellos mismos quieren que parte de sus impuestos se utilicen. Claro, la parte agridulce es que es para mantener el sistema que les mantiene ricos. Eso ya lo arreglaremos luego. Pero de entrada están poniéndose a sí mismos en el, digamos, en el escenario de la desigualdad y diciendo, señores, quítenos algo de dinero que tenemos demasiado. Las Naciones Unidas han vuelto a revisar por enésima vez, ahora a la vuelta del verano, del hemisferio norte, como si habláramos como si solo hubiera un verano. Bueno, pues de nuestro verano, que quedarnos en el grado y medio es posible. Es posible, bueno, pues es una buena noticia porque estábamos viendo unas dinámicas tremendas de calentamiento. Hay un pequeño obstáculo. El obstáculo está bien definido ya, es solamente político. Lo podemos hacer. El sistema climático de la Tierra podría quedarse ahí. Sabemos lo que hay que hacer, hemos firmado acuerdos para hacerlo y no lo estamos haciendo por cuestiones políticas. Bueno, pues oye, tenemos el problema, tenemos la solución y tenemos quien no la está cumpliendo. ¿Vale? Tercera noticia, la Agencia Internacional de la Energía acaba de crear en estas semanas una coalición de más de 30 países en los cuales está España, por las personas, ¿Por qué está España? No porque España sea mejor ni peor, sino porque hay personas en España, que igual que habrá personas en Burgos o igual personas en esta universidad que entienden y hacen. Bueno, pues España ha saltado en esto que va creciendo. Empezó con 30 países, ya va teniendo más y tendrá más en esta coalición de urgencia para multiplicar las energías renovables por 3 en 6 años, claro, con toda la la cuestión de vamos a hacerlas bien, no en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Es un tema polémico, pero al menos claramente el tema energético, reduciendo el consumo, pero también aumentando la eficiencia. A mí me falta aquí el reducir la producción. Pero bueno, en fin, no le daría un 10, pero el estudiante hace sus deberes. Pero fijaros la tercera, las petroleras. Claro, lo ideal sería que no produjeran petróleo. Bajamos un poco, les dejamos un margen. Sobre todo este año la cumbre se va a hacer en un país petrolero. Bueno, en fin, pero oye, que hagan frente al 6% de las emisiones eliminando las fugas de metano y que lo paguen ellas, no que lo paguemos todos. Es, por así decirlo, un fallo asociado a la manipulación, a la extracción, al procesamiento del petróleo que genera una cantidad de emisiones, pero bestiales, el 6%. Oye, que lo paguen y lo reduzcan y lo compensen y lo arreglen. Las propias petroleras que lo están causando. Luego hablaremos del petróleo, ¿no? Yo creo que es una buena manera de hacer amigos. Así que estamos en el tiempo para la acción. No es que no quede tiempo, siempre quedará tiempo para algo, pero cuanto menos acción o más tardemos en hacerla, iremos perdiendo opciones. Habrá cosas que ya no estén a nuestro alcance. Siempre quedará algo, pero cada vez quedarán escenarios más tremendos. Tenemos que ir por las líneas verdes y azules y seguimos yendo por las líneas rojas si hablamos de emisiones, pero si hablamos de todo, si hablamos de derechos humanos. Hemos creado un nuevo derecho humano, por cierto, que hay que celebrar, se creó el año pasado. Un derecho humano a un medio ambiente saludable. Lo estamos violando, como hacemos con casi todos los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son una herramienta potencial. Si no la usamos, pues no sirve. La Agenda 2030 es una agenda maravillosa basada en derechos humanos. Si no la hacemos avanzar, no sirve. Las acciones tienen muchos ámbitos. Todos tenemos que ser de alguna manera activistas. No se trata de que todos seamos a las barricadas y el máximo nivel de activismo en todo, pero sí que elegir aspectos. ¿Qué es un activista? Un activista es una persona que actúa ante algo que considera que se tiene que mejorar, que se puede mejorar. Pues creo que hay que serlo. Y hay que serlo no por ética. Ya os digo, no apelo a la ética. Apelo a por otras motivaciones. Por ejemplo, la de sentirse útil y darle sentido a tu propia vida. Cuando te metes a hacer cosas que hay que hacer, aunque te cueste mucho trabajo, te sientes bien. Hacerlo y lo comprobaréis, o lo habréis hecho y lo habréis comprobado. Se demuestra en psicología, ya que tenemos el grave lastre de las enfermedades mentales en el norte global, que hacer rebaja los niveles de ansiedad y de estrés. Pues hagamos. Podemos empezar por lo ambiental, lo social, lo sanitario, lo económico. Y todo esto es un poco lo que plasmo en el libro, de alguna manera, con mayor o menor éxito, en una clave. Lo más, al principio es dura, como esta charla, después más distendida y después en una clave casi de pregunta abierta de ¿lo haremos? ¿Qué tenemos que juntar? ¿Tú quieres empezar? A mí me da la risa. Lo combino con algunos ensayos de, digamos, de relato de ficción para aterrizarlo a la realidad, para sonreírnos un poco de nuestras contradicciones, para no ahorcarnos implacablemente con todos los pecados que cometemos a diario, pero no renegando de las grandes contradicciones en las que caemos, ¿no? Hay que ponerlo todo patas arriba. Es muy sencilla la idea, pero ponerla en práctica ya no sé muy bien. Sabemos cómo hay que hacerlo, también es cierto. No es que sepamos completamente todo, pero sí sabemos muchas de las cosas gordas que lo pondrían todo patas arriba. Y también sabemos, ejemplos, Naciones Unidas, IPCC, paneles varios, de que podemos hacerlo. La cosa es que de momento no queremos. Para mí, y esto sí que es la última imagen, no acabamos colectivamente de cambiar de rumbo porque aún no comprendemos lo que de verdad está en juego. Por eso estoy hoy aquí, por eso escribo libros, por eso no paro de salir en la televisión siempre que puedo, en la radio, incluso en las redes, y hablo con quien sea, para decir, entendamos, entendamos, porque eso nos hará ser valientes. ¿Quién es valiente? Nosotros, los políticos, no son valientes, no lo dicen, tampoco lo prometen en sus programas electorales. La valentía te viene cuando entiendes lo que puedes perder. Las supermadres, ¿no? Que no atienden ni a su propia salud porque tienen una valentía por sacar adelante a sus hijos. Los ejemplos de valentía son cuando tienes mucho que perder. Cuando entiendes esto y no te tiembla demasiado el pulso o te acompaña de gente que te ayudan a tomártelo con cierta, en fin, filosofía, entonces te conviertes en una persona valiente. Y cuando te conviertes en una persona valiente, te conviertes en un círculo virtuoso de una persona útil, una persona equilibrada, una persona motivada, una persona que contagia, y lo bueno, no las zoonosis. Y ahí es donde entraríamos en un nuevo modelo de civilización. No sé si lo haremos. Muchas gracias. No sé si nos queda tiempo. Yo pues me encantaría. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos y nos echarán. Vale. Me ha llevado un poco la emoción. Disculpadme. Me ha chafado. ¿Te he chafado? Sí, porque más sigo reinformando, no dejamos de espacio y después ha salido un poquito. Espera. Sí, muy raro, ¿eh? Ya. No sé, es verdad que igual las proporciones, ¿no?, de lo positivo y lo negativo las puedo cambiar un poco, ¿no? Eso es un poco a lo que te refieres. Porque el cambio está en el corazón. Hay una de las narrativas, una de las motivaciones para salir de este lío es el miedo tremendo a que metamos la pata, a que realmente tengamos problemas serios, inestabilidades, problemas geopolíticos, sanitarios, económicos. Es una narrativa que muchos escucharéis. Yo no quiero poner demasiado énfasis, pero tampoco la quiero obviar, porque indudablemente hay una parte de riesgo. Yo la quiero combinar con mensajes, no me salen muy bien a juzgar por lo que me comentas, pero la quiero combinar también con un mensaje de oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica para... Sería casi de las primeras veces, si no la primera vez que en la historia de la humanidad hacemos las cosas proactivamente, antes de reaccionar a un gran cataclismo. Las civilizaciones han colapsado y algunos renacen y algunos se reinventan. Pero aquí podríamos no colapsar del todo. Podremos amortiguar algunos de los colapsos, no hacerlo tan súbito y global. Podemos, porque sabemos cómo hacerlo. Y sería la primera vez que lo haríamos. Pero el riesgo de colapso no hay que obviarlo. No podemos pensar que estamos jugando con balas de fogueo. Son balas de verdad. Igual me he pasado. Pero más quiero decirte, por ejemplo, yo vivo en un pueblo rodeado de tierras que los agricultores año tras año se enfadan. Es imposible hablar con ellos y convencerles de que no solo están matando la tierra, que nos están matando, sí, matando a todos. Yo los 4 años fui alcaldesa y durante esos 4 años nos sujetamos las malas hierbas. Claro. Le echamos vinagre con sal, que no contamina, porque está en el cemento y es lo único que no salía la mala hierba. Evidentemente ya no estoy y es. Y se ha vuelto a sulfatar, salvo mi cachito de acera, que lo tienen prohibido terminantemente, que a mí se hierba en mi acera. Entonces pasan por el acera. Entonces es complicado. A mí no me han votado una de las cosas, porque la mayoría son agricultores. Y quiero decirte que el convencimiento... No sabes, yo estoy absolutamente convencida de que granito a granito, oye, pues se va haciendo. No hacemos una playa, pero un monticulillo pequeño para ser visibles y para llamar la atención. Sí se puede hacer con acciones pequeñas cada uno de nuestros alrededores. Miren, esto de la comunicación, que le damos muchas vueltas a algunos, hay una parte de la comunicación que se tiende a olvidar, que es la de la escucha. Hay que escuchar. Y escuchar no es llevar a un agricultor, como me he visto yo en La Sexta, en prime time. Yo me he visto sentado al lado de un agricultor, un ganadero. Curiosamente, allí no vienen los principales responsables de buena parte del problema, que son los intermediarios. El sistema alimentario, los intermediarios, las grandes superficies. Nunca las veréis en prime time en La Sexta. Son muy astutas, ejercen influencia, pero no ejercen poder, no están. Y, por tanto, parece que no son un actor, cuando son el actor. A esos que sulfatan les ponen unos precios del pimiento que va por debajo de lo que se les ha costado sacarlos muchas veces. Los agricultores están atrapados en una doble pinza en la cual se han endeudado pidiendo fitosanitarios y semillas y para un modelo de producción que les empobrece a ellos, nos envenena a todos y que en realidad lo único que hace es asegurar que tú puedes vender pimientos a X precio en las grandes superficies. Y dices, pues reventemos eso. Y que si el pimiento tiene que costar 16 céntimos y no 6, pues que cueste. Y que hay personas que no lo puedan pagar, veremos medidas sociales para ayudarles. Pero no mezclemos todo y mientras se mezcla todo, el agricultor pillado, los otros contaminados y los intermediarios haciendo cantidades obscenas de negocio. No. Eso es, entonces, hay que escuchar entendiendo por qué, ¿no? Estuve en el Delta del Ebro escuchando y con los ojos muy abiertos y muy sorprendido de la cruda realidad de muchos agricultores que estaban envenenándose y envenenándonos. Y estaban muy atrapados por la situación económica. Y tenías que ser muy respetuoso porque enseguida podías sonar como el prepotente científico que lo sabe todo y que viene a nosotros a decirnos cuando yo no llego a fin de mes, cuando tengo unas deudas bestiales, cuando esto no está pagado, cuando no sé qué. Y tienen razón. Entonces tenemos que entender más globalmente y no podemos esperar que todo el mundo tenga el tiempo y la capacidad y la voluntad para entenderlo globalmente. Antes hablábamos de las matemáticas del cambio. Para cambiar, no es necesario que todo el mundo cambie y que todo el mundo entienda y que todo el mundo estudie. Hay gente que tiene su jornada diaria ocupada en pagar facturas. Bien, eso se solventa o se compensa en cierta medida con la confianza. Hay varios intangibles que estamos perdiendo, que nos han traído aquí. La confianza nos trajo aquí. Confiar en genéticos, extraños genéticos, eso es novedad. Eso no ha ocurrido. Normalmente se confía en los que son genéticamente próximos. La confianza en extraños genéticos nos ha traído aquí. Somos 8.000 millones de personas por confiar en el dinero, en cosas de personas que tú no conoces, que no son de la familia, que no son... ¿Quién son? No sé, pero confías. Y ahora está entrando la sociedad colectivamente en una crisis de confianza. Lo vemos con los conflictos geopolíticos, pero lo vemos con la crisis de confianza en las instituciones, en los partidos, en la democracia. No confiamos. Ahora no podemos fallar en la confianza que nos ha traído aquí. Ahora no puedes cambiar en eso. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza? En las matemáticas del cambio se ve que con poca gente restableciendo esos vínculos de intangibles basados, por ejemplo, en confianza, se puede en relativamente poco tiempo y con no mucha gente empujando y entendiendo, cambiar profundamente una ciudad, ir cambiando profundamente el sistema. Poderse se puede, implementarlo es un desafío de todos y todas. Y cada campo no es lo mismo un campo de actividad económica que otra, o una región de un planeta que otra, una idiosincrasia, una religión que haya por detrás. Si vas a cortar, los invito a una feria ecológica que tenemos. Que habláis de estas cosas. Nuestro granito de arena. El sábado en el monasterio de San Juan, de 28, hay una feria que muestra economía circular, comercio justo... Que es una parte muy importante de todo esto. Pues tenemos que cortar, porque cierra el centro a las 8:30. Que quieras seguir algún libro, supongo que Fernando... Yo encantado de firmarlo. Gracias a todos y todas.